Profesora Patricia Gómez Vega, directora de esta escuela primaria Mariano Riva Palacio San Vicente, ubicada en esta comunidad de Zacualpan de Amilpas, Morelos. La situación social de la sociedad es muy complicada, nos damos cuenta que hay mucho vandalismo, mucho pandillerismo, y creo que la educación pública que nos corresponde impartir a nuestros niños ha sido parte esencial para que muchos de ellos retomen un camino adecuado. Como educadores nos corresponde conducirlos de manera adecuada para que sean profesionistas, gente de bien, que puedan incursionar en la sociedad sin ningún problema. La etapa de pandemia que acabamos de atravesar y que parece ser aún no se ha terminado, para nosotros como docentes ha representado un gran reto, muy complicado. Los compañeros maestros se enfrentaron a un reto del que no estábamos preparados porque pues nadie está preparado para enfrentar una situación de esta naturaleza. Los compañeros maestros dieron tiempo extra porque, habrá que decirlo, no estábamos preparados con las tecnologías, no estábamos actualizados con las tecnologías que ahora son necesarias para trabajar con nuestros niños. Sin embargo, dando tiempo extra y buscando herramientas de todas partes, compañeros que nos compartieron sus saberes, buscando talleres, buscando quién nos apoyara con esa situación, tuvimos que actualizarnos y trabajar con nuestros niños. Fue muy complicado porque los maestros tuvieron que trabajar tiempos extras. Había una situación muy complicada en donde los niños no podían o no tenían más bien las herramientas. Estamos hablando del pago del internet, estamos hablando de un aparato como una computadora. No las tenían, sin embargo los maestros haciendo reuniones de evaluación para saber cuáles eran las situaciones, cuáles eran las necesidades de estos niños, tuvimos que buscar estrategias, y una de las estrategias, aunque no estaba permitido, fue buscar los niños, hacer visitas domiciliarias para ver cuáles eran esas necesidades. Sin embargo, el trabajo se sacó. Hubo muchas complicaciones, vuelvo a repetir, no es una situación de esta escuela específica, pero sí hay un rezago de manera general por todo lo que vivimos. Tratamos de cubrir los contenidos, sin embargo, no es lo mismo trabajar a distancia que trabajar de manera presencial. Años que tengo de servicio ininterrumpidos en este trabajo docente. Aquí en esta región tengo ya 32 años y creo que soy identificada por la comunidad. Tuve la fortuna de llegar en esta región a trabajar en la comunidad de Tlacotepec, donde tuve una gran experiencia, tuve un gran director en donde nos hacía participar y nos hacía incursionar con la comunidad, trabajar en equipo con la comunidad, realizando talleres extracurriculares donde no se nos pagaban, sino por el simple hecho de darles un poquito más, no tan solo a los niños, sino también a los padres de familia. Inicié ahí, estuve 9 años, de ahí tuve la fortuna de llegar a esta comunidad a trabajar 15 años en otra escuela primaria, de igual manera ahí trabajamos, ahí se inició en el tiempo completo. Y así recorrí varias escuelas hasta llegar a concursar por una clave de director, obtener la clave y llegar a esta escuela primaria en donde creo yo tengo gran aceptación por los padres de familia. Hemos trabajado muy bien, me siento muy contenta en este lugar y creo que mis padres de familia están satisfechos con el trabajo que realizamos mis compañeros maestros y yo a la cabeza de ellos. Por último, quiero invitar a todas las mujeres, quiero comentarles una experiencia que yo tuve hace algunos años. En el 2008 fui partícipe del programa de la metodología de Telcraus, que es
mujer, escribir Cambia tu vida, fue una experiencia muy padre, muy bonita, porque fue un taller que nos ofertó el Ayuntamiento Municipal. Ahí en ese taller realizamos de hecho una antología que está compuesta por 5 capítulos: la familia, ser mujer, mi infancia, mis logros, metas y logros, y por último parece ser que fue tropiezos. Fue algo muy bonito porque te ayuda a, o te ayudó cuando tú estabas escribiendo, como cuando tú estabas platicando, te dabas cuenta de tantas cosas que puedes hacer, que, de tantas cosas que eres y que sin embargo no lo reconocemos nosotras mismas como mujeres. Nosotras somos las primeras que en muchas ocasiones no nos valoramos. Y si nosotros no nos valoramos, entonces, ¿qué esperamos de la demás gente? Yo las invito a que nos valoremos nosotros, porque somos personas valiosas, porque podemos igual que los hombres, igual que todos los compañeros, ellos son iguales que nosotros, nosotros somos iguales que ellos. Entonces, invitarlas a que incursionemos en todos los ámbitos. Tenemos que empoderarnos, porque somos tan capaces como cualquier ser humano. Entonces, empoderarnos para ayudar a nuestra sociedad, para apoyar a nuestros niños, para apoyar a nuestros jóvenes, para apoyar a nuestros adolescentes y para apoyar a nuestras familias. Entonces, sí podemos invitarlos a incursionar en todos los ámbitos que se les presenten.